No, es el ingrediente extra. Que me quiten lo bailado. Nah, eso queda. Me lo he pasado bien y ya está. Has vivido los años gloriosos, ¿eh? Sí. Los años 70 la gente no se puede dar ni cuenta lo que era. Qué rico. Que no teníamos freno. Libre albedrío a tope. Sí. Eso es bueno. No tenía freno. Estamos con Mao. Y la pregunta, Mao. La pregunta que muchos se hacen, y seguramente alguna vez te la has hecho. ¿Por qué tatuar? Bueno, eso tiene respuesta fácil. Si conoces a mi familia, yo tengo dos tíos que están tatuados, tres tíos que están tatuados. Uno que era republicano, que estuvo encarcelado en Alicante, en el castillo de Alicante, después de la guerra. Y dos que eran marineros de comerciales, que iban de un barco a otro, que se iban a China, se iban a Estados Unidos, se iban a todas las partes. Y uno además se llama como yo, bueno, le llamamos Quique, ¿eh? Pero esos dos hermanos se tatuaron en Hong Kong, en una de las paradas de Hong Kong. Se tatuaron. Entonces yo vengo de una familia donde ha habido, mi padre jamás se tatuó, mi madre, que quieras que no, tampoco le gustaba mucho el tatuaje. Mi padre le gustaba mirar. Cuando yo tatuaba al principio, yo me acuerdo que he tatuado en una caravana en Suiza, y entonces se venía y se ponía detrás de mí, le encantaba. Mi padre pintaba, de hecho hemos encontrado carboncillos suyos. Qué bueno. Mirando un poco por casa. Mi padre gustaba todo lo que era arte, era mecánico, era un muy buen mecánico, pero le gustaba dibujar. Lo tenías conectado de cierta manera. Y eso, a él le gustaba mucho lo que era el arte. Y entonces él se sentaba detrás de mí y miraba cómo tatuaba. Tanto en Suiza, cuando estábamos en Suiza, como cuando me fui a Rota y vino a visitarme, pues cogí una silla, se estaba detrás de mí y me miraba tatuar a los americanos, a la Marina Americana. Qué bueno. Entonces, bueno, aparte de eso, yo me acuerdo que a los 17 años, unos amigos míos se iban a Holanda a tatuarse. Y entonces me fui a casa, cogí el casco, me puse el traje de cuero y me fui de pasajero hasta Holanda. ¿Amsterdam? Amsterdam. ¿Hanky Panky? No, fue otro, no fue en Hanky Panky. Ese. Yo creo que Hanky Panky en esa época no tenía la tienda aún. Okay. Entonces estuvimos en unos cuantos estudios de tatuaje, no solamente en Amsterdam, también en Rotterdam, en Amberes. Y entonces Tattoo Bob, Tattoo Jack, estuvimos en gente que después supe que eran conocidos. Claro. Y yo no me tatué con ellos, pero estuve con ellos y todo eso me atraía mucho. Cuando había era pequeñito, energía. Me atraía ya el tatuaje. Claro. Hay una energía. Claro, cuando siempre has visto a alguien de tu familia, a alguien cercano de tu familia tatuado, yo creo que eso te impresiona de pequeño. Te marca, ¿no? Te marca, sí. Mucho, sí. Tienes razón. Yo creo que es el principio de... Ese principio es el que te marca mucho. Me pasó lo mismo. Sí. La imagen que tuve de pequeño y me marcó. Marcó la diferencia. Claro. Lo importante ahora. ¿Qué diría Mao para el resto si hubiera que haber tres códigos que respetar? ¿Cuáles serían los tuyos? El primero, y yo siempre lo he llegado a la rajatabla, es el respeto de la gente que te ha metido en esto. Yo en todas las entrevistas que me han hecho, siempre he puesto por delante a la familia Leu y a otra familia que eran tatuadores de Marsella, ¿eh? Pero siempre he puesto por delante a la familia Leo porque son
los que de verdad me han puesto la máquina en las manos. No ha habido discusión. Un día Félix, el padre, cogió y me pidió máquinas. Y yo no había vuelta atrás. Y él le hacía un pedido, me hizo un pedido también para mí. Y desde ese momento no ha habido vuelta atrás. Y yo creo que eso es el número uno. El respeto. El respeto al que estaba antes que tú. A todos los que han estado antes que tú y que han hecho el camino para que tú puedas ser hoy en día un tatuador. Exacto. Rangos. Respetar. Yo creo rangos. Que es lo primero. Lo segundo es, yo creo, el respeto a la piel del cliente. Al fin y al cabo, nosotros no somos médicos, no somos rock and roll stars, no somos nada más que gente que plasma un sueño sobre una persona. Y estamos trabajando sobre pieles vivas. No estamos dibujando sobre un lienzo. A mí me revienta cuando alguien presenta, este es el tatuador y este es su lienzo. Tu puta madre es su lienzo. Esta persona tiene un nombre, tiene una vida, y no me importa la vida que tenga. Esa persona la tienes que respetar. No tienes que hacer lo que tú quieres. Tienes que escuchar lo que él quiere llevar. Porque el que lo va a llevar toda la puta vida, ¿quién? Es él. No eres tú. Y si haces una cagada, es cuando vas a utilizar el láser. ¿Ves? Y es, antes no había láser. Antes te quitabas un tatuaje con un limón. ¿Sabes lo que es un limón? ¿Eh? No, pasar es una limón. Lima grande. Madre mía. Hacía tiempo que no. Bueno. ¿Ves? Entonces, no sé, es el respeto que tienes que tener vis-a-vis de la persona que tienes, que le estás dibujando. Porque yo, la gente viene con un sueño, que sea grande, que sea pequeño, es un sueño de llevar eso. Es porque ha perdido a alguien, porque ha soñado algo, porque está enamorado de es un sueño, claro. Es un sueño, y eso lo tienes que respetar. Y la tercera cosa es que ya son dos cosas. La tercera cosa, yo creo que tienes que respetar a ti mismo. No puedes hacer vídeos como algunos gilipollas que por mala suerte están en convenciones, que no tendrían que estar en convenciones. No puedes hacer un vídeo denigrando a la gente que aprende, a los aprendices, llamándolos que son esclavos. Joder, hay que decir una cosa, si alguien te está enseñando un oficio, no te está enseñando a hacer un agujero, a acabar un agujero en el suelo. Te está enseñando un oficio, joder, tienes que respetar. Tienes que haber respeto en las dos partes, del aprendiz vis-a-vis de su maestro y viceversa. Sí, y sí. Antes lo que era normal era, te tirabas, antes de entrar en un estudio de tatuaje, ibas a visitarlo, antes de entrar a trabajar, ibas a visitarlo y cuando ya el tío te había visto, mientras unos meses, ya le decías, me gustaría. Y el tío se lo pensaba mucho y te dejaba entrar, si te dejaba entrar en el estudio, te abría las puertas de, te abría las puertas de claro. Su casa. Sí. ¿Eh? Y claro, ¿qué vas a empezar a tatuar el mismo día? No, tenías que limpiar y está claro, tenías que después de limpiar, pues a lo mejor te dejaba hacer agujas, más tarde te dejaba hacer calco y todo eso era punto a punto para que tú aprendieras. Hay un proceso que hay que seguir, ¿no? Y un día te decía, ten, coge la máquina. Creo que en estos casos la gente se ha olvidado y está saltando muchos escalones. El problema es que son youtubers. Son gente que ha aprendido en YouTube y en YouTube que te enseñan. Hay que filtrar demasiado. Hay que filtrar demasiado. Yo algunas veces,
por ver un poco lo que hacen la gente cuando dan cursos de cómo regular una máquina. Y me he descojonado con eso, porque se nota que la gente no tiene, la gente que menos tiene idea es la que más consejos dan. Y yo creo que eso es importante. Yo te lo he oído decir a ti, de trabajar con un tatuador es importante. Que friegues, que hagas lo que hagas, es importante. Tienes que tener un mentor. Porque te da una base. Te está dando una base. Quiere decir, no es llegar y hacer lo que tú piensas que quieres hacer. No, no. Poquito a poquito. Yo me acuerdo una vez, en Ibiza, una conversación con Félix, con joder, Félix, Felipe, pero es que ya los tengo los dos juntos en la cabeza. Me acuerdo de una conversación que tuve con Félix una noche. Estamos ahí, Félix, Loreta y yo, y estamos hablando, y en un momento dado había algo que quería decirle a Félix, porque Félix me dio hasta ganas de hacerlo, que eso ya era algo. Eso es mucho. Porque además yo en esa época no necesitaba ni trabajar. Mi vida era una vida muy simple, era como un sonajero la vida para mí. Me levantaba, iba a comer, cogía la moto y poco más. Y acababa a las X de la mañana, a lo mejor después de haberme bebido medio bar. Pero bueno, era mi vida, yo no también la necesitaba, eso. Pero él me, por decirlo de una manera, casi me obligó, porque pilló mi material y me obligó a hacerlo. ¿Ves lo que quiere decir? Y entonces siempre les he sido súper agradecidos. Ellos me han agradecido otras cosas también, pero eso no viene a cuenta, ¿ves? Eso si le haces a ellos la entrevista, te lo dirán. Pero yo en esa época era miembro de un club de motos y bueno, le iba a visitar, le iba a ver, hasta que un día, pues, yo ya había tatuado. Yo había tenido ya máquinas de tatuar, pero claro, para tatuar los amigos, claro, en ese caso siempre pierdes los amigos cuando les tatúas y no sabes. Un amigo menos. Un amigo menos. Entonces, bueno, en ese he tenido suerte. Y yo pienso, yo te lo he oído decir, que es muy importante trabajar con un tatuador. El problema que hay mucho gilipollas suelto. A mí me han venido gente con un diploma de tatuador. Me acuerdo de una chica. ¿Existe diploma de tatuador? Sí, sí, sí. Okay. En España tienes que tener diploma hasta para cagar. Madre mía. No, es triste. Me llegó hace unos años una chica con un diploma de tatuador profesional. Okay. Y lo primero que le dije, es, ¿me enseñas tus dibujos? Ah, no tengo. Ah. ¿Me enseñas tus tatuajes? Ah, no tengo. Digo, sí, pero tengo un diploma. Sí, pero yo tu diploma no me sirve ni para limpiarme. Es lo que hay. Pero venía, además, la tía venía como si la hubiera insultado. Claro. Sí, es ella que me había insultado. Exacto. Venir a un estudio de tatuaje profesional, con un diploma de mierda, y ya te crees una tatuadora porque tienes un diploma. No me jodas. Claro. Hasta ahí podíamos llegar. Claro. ¿Ves? Perfectamente. Yo creo que es importante. Yo he tenido aprendices, tú los conoces todos. Yo he tenido aprendices que hoy en día, que quieras que no, están conocidos en este mundo del tatuaje. Y tengo otros que no están tan conocidos, que no están ni conocidos. Pero he tenido aprendices y he tenido gente trabajando de todos los países del mundo. En un momento dado, en el estudio se hablaba 5 idiomas. Opa, wow. Eso es bastante. Es mucho, ¿eh? 5 idiomas. 5 idiomas. Había americanos, alemán, franceses, italiano, españoles, y me olvido a lo mejor algo. Wow, qué bueno. Yo creo que es importante. Yo te escucho estos mensajes porque me hacen pensar que no estamos aún al final del tatuaje,
si hay gente aún que piensa como tú. Porque al fin y al cabo, ¿tú cuántos años llevas tatuando? 23. 23 años, ya son años. Te estás acercando al cuarto de siglo. Pero tú has aprendido. Sigo aprendiendo. No, no, no. Es que todos, yo sigo aprendiendo. ¿Ves? Yo creo que ahora es cuando, después de 23 años, algunos me dicen que me he demorado, no lo sé, cuando me siento un poco más a gusto de cómo me salen mis tatuajes. No hace mucho, recién hace poco. Sé que me falta todavía, pero bueno. Pero todos aprendemos cada día. Yo creo que después de 40 años en el mundo del tatuaje, aunque ya tatué nada, por decir, he tatuado hace poco, seguimos aprendiendo. Y es lo bonito, sí. ¿Ves? Cuando ya te has comido todo el pastel y ya no te queda pastel, es una putada. Nosotros siguiendo tenemos ese pastel. Y seguimos luchando por él. Vamos comiendo por diferentes partes, diferente sabor. La torre que la base. Sí. Mao, una regla de oro. Mira, yo tengo más de una, pero hay una que me rompe el alma. Cuando no se lleva, no mentir. No mentir. Mentir es mentirse a sí mismo. No mentir. Y no sé otra. Pero no mentir para mí es muy importante. Puedes cometer todos los errores del mundo. Y yo soy uno que comete errores. Que comete muchos errores. Pero no mentir, tío. Eso es de verdad. Es lo más asqueroso que alguien que quieres, que un amigo que quieres, te mienta. No. Hay que tener una sola palabra. Cuando das la mano, sobre todo un amigo, alguien con el que has estado trabajando, alguien con el que ha compartido contigo, sí. No vuelvas atrás, ni por dinero, ni por una mujer, ni por tu puta madre. No vuelvas atrás, tío. Bien, eso. La pregunta importante. ¿Cómo Mao lo consiguió? ¿Cómo lo conseguiste? Yo creo que ha sido un cúmulo de circunstancias, pero también ha sido por casualidad, yo creo, todo. Como se hacía en la época, al fin y al cabo, en la época no había nada, no había internet, no había revistas, no había nada. Imagínate una época donde no había nada. Era todo un lienzo en blanco. Y te lo tenías que inventar. Entonces escuchabas, porque en la época no se escribía sobre el tatuaje, no se divulgaba nada del tatuaje. Yo he llegado a un estudio de tatuaje en Francia, de un tío que yo conocía y que había dicho que era mi amigo y yo era su amigo, y él se pensó que a lo mejor me iba a abrir un estudio cerca de él. Y lo que hizo es sacar de debajo de la mesa una... ¿Recortada? Una corredera. Y amenazarme. Claro. Imagínate, yo tuve la suerte, porque tuve la familia Leu, que me echó una mano increíble, y tuve a Alain y Monique de Marsella, que me echaron una mano. Si no, yo he llegado al estudio de tatuaje y me han sacado una pipa, tío, no me jodas. Entonces yo creo que es todo un poquitín... Como era un lienzo en blanco, pues ibas haciendo las cosas paso a paso. No había dónde decir que la única cosa que veías, los únicos tatuajes que lo veías, era en una revista de motos, Easy Rider, y que eran malísimos además. Porque hay muchos de los tatuadores de la época vienen de la moto. Tú te puedes dar 20 nombres en Estados Unidos de tíos que venían de la moto. Estaba muy conectado, sobre todo en Estados Unidos.
menos en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos. La gente estaba conectada a la moto y al tatuaje. Y claro, yo vengo de la moto. Yo vengo de haber tenido X motos, increíble. Si digo el número, la gente me va a decir que es ciencia ficción. Y también he tenido talleres de moto, tanto en Suiza como aquí en España. Hemos hecho choppers, los primeros choppers homologados. Lo puedo decir, aunque la gente no se lo crea. El primer chopper homologado en España, rígido, fue mi chopper. Y la segunda fue de un amigo de aquí, de Barcelona. Entonces, eran todas cosas que estaban liadas, juntas, y tenías que inventártelas.